Porque mira que lo que decía el máscara, ¿no? Que está teniendo la música, que hasta no saca nadie la fortaleza. Yo decía, vea. Que canten, 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 que canten, que canten, que la fortaleza, que no sé qué. Pero es raro, si ellos son deportistas, porque no saben eso. O sea, uno puede declararlo, sí. uno puede decirlo, yo soy la mejor, o sea, voy a ganarme esto. Pero uno, ante ¿no? ti, sí, ante uno, ti. Claro. O sea, tú lo declaras sí. en tu mente, activas todo. Mira, por ejemplo, si, yo te hablo en la parte de CrossFit. Por ejemplo, ahí hay muchos, por ejemplo, el actor dice que él hace CrossFit. O sea, pero eso no CrossFit, parece CrossFit. Espérate, CrossFit. Ricardo CrossFit, Paulina CrossFit, la doctora CrossFit. Luego también dijo el mastodonte que él también hacía CrossFit. Todos. ¿CrossFit eso? Y yo te digo una cosa. ¿De dónde? Yo te digo una cosa, o sea, a mí eso sí me ofende eso. Y es el hecho de que, listo, la Doc y Paulina, porque las he visto competir, han competido y toda la cosa. O sea, ya entiendo tu punto. Una cosa es que practiquen el CrossFit, como por ejemplo, yo he practicado CrossFit, yo he hecho CrossFit, mas no soy una competidora de CrossFit. CrossFitera. Oye, Isa. Barro. Pues las culebras no son venenosas. ¿No? Ay, Verónica, y entonces no. Te dame la culebra, ¿ok? Ahora, porque no son venenosas, yo no la puedo tener miedo. La noche fue complicada, fue dura, no fue fácil. De verdad, si yo dormí como dos horitas fue mucho. Oye, ¿cómo pasamos la noche, pues? ¿Usted dormía? ¡Súper! ¿Bien? No, ¿bien? No me yo siento bien, pero no dormí. Suave, la verdad, dormí muy suave. Poquito. No se durmió fácil. Obviamente a muchos nos dio muy duro el cambio de fortaleza a cabaña, porque pues obviamente es diferente. Por lo menos a mí personalmente me dio muy duro porque yo no he dormido, o sea, toda la noche estuve en vela. Yo me metí ropa en los dos huesitos de estos lados para poder voltearme. Yo me volteaba muchísimo. Cuando me cansaba para este, entonces me volteaba para los otros. Gorda, tú tienes mi tenedor. Intenté dormir boca abajo, intenté dormir boca abajo de siempre. Lado. Pero como las rodillas, yo sentía las rodillas muy... Ve, yo se caigo y caigo, es como una piedra, papi, yo no me di cuenta de nada. La izquierda es tu mano. La izquierda es tu mano, entonces. Palo firme. Palo firme y tíralo. ¡Atletas! Hoy estamos de vuelta en otra competencia más del hexatlón. Esta vez tienen frente a ustedes un juego más corto al habitual circuito largo al que están acostumbrados. A veces verán este tipo de juegos también en el hexatlón. Por supuesto, estos juegos serán por una recompensa, por un premio especial, que si bien es menor,
por ejemplo, que la fortaleza, no por eso, es menos significativo.